Hola a todos. En un vídeo anterior me pedisteis si podía realizar algún tipo de adaptador para cuando tenemos que medir en una toma de enchufe y la misma tiene las protecciones internas, como es este caso, para evitar que pueda introducirse nada en la toma que no sea un enchufe. Pues lo dicho, me pedisteis cómo se podía realizar algún tipo de accesorio para que a la hora de que tengamos que medir en estas tomas lo tengamos más fácil, ya que con las puntas del polímetro tenemos que andar pinchando y muchas veces es complicado poder realizar la medida. Pues nada, vamos a hacer o voy a realizar la idea que se me ha ocurrido a mí. Ideas puede haber muchas, por lo tanto siempre es mejorable, como en la mayoría de vídeos. Y nada, yo voy a hacerlo de esta manera. Voy a utilizar una toma de enchufe, una que compré con tirador central ya hace bastante tiempo y al final no he utilizado para nada. Para este pequeño diseño va a resultar útil un pedacito de cable, un conector Molex, de uno de los modelos que hay de Molex. Molex es un tipo de fabricante de conectores, no solamente tiene este conector, tiene muchos otros, de muchas otras formas y modelos, y este sería similar a los que encontraríamos, por ejemplo, en fuentes de alimentación de ordenador. Pero bueno, lo vais a encontrar en diferentes aparatos electrónicos, principalmente de tipo industrial. Y en caso de que no tengamos el conector, yo este lo tengo de desguace de un aparato anterior, siempre podemos utilizar una regleta de las de electricidad, de las de electricista. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ver cómo lo haríamos. Pues sencillamente abriremos nuestra toma de enchufe, colocaremos dos pedazos de cable cada uno en uno de los terminales. El cable que tengo, como no es tampoco excesivamente largo, lo divido por la mitad, quito el conector Faston que tenía de otra anterior utilidad, pelaremos los dos extremos aproximadamente unos 4 milímetros, usaremos un bote que tengo por aquí apuesto para estos temas, para no tener que andar dejando porquería encima de la mesa. Trenzamos los cables y ya los tenemos a punto para poder soldar los mismos. Mejor dicho, para darles una estañada y que en el interior de la toma de enchufe queden mucho mejor posicionados. No tengamos problemas de que con algún tirón se pueda deshilachar el cable. Ya hemos estañado las dos puntas. Recortamos un pedazo, ya que es excesivamente largo, y ya tenemos a punto para montarlo, ya digo, en la clavija de enchufe. Colocamos el primero, colocaremos el segundo, y una vez sujeto y firme, tal como ha quedado, ya podemos volver a montar nuevamente nuestra clavija. En esta, como tiene salida para los cables por un lateral, pues nada, es tan sencillo como colocar los cables conduciéndolos hacia dicho lateral, y aquí ya tenemos configurada la salida. Comprobamos que el tornillo no cortocircuite a la hora de apretar. Ahí ya le tendremos. Dejamos un cable aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros, lo que nos vaya a resultar más cómodo. Cortamos las dos punteras, pelamos las mismas, ahí les tendremos, y ahora ya en nuestro conector Molex, para sacar los terminales, lo que voy a hacer es colocar uno a cada extremo para que las puntas del polímetro, a la hora de que pinchen en el conector, resulte mucho más cómodo el poder trabajar con ellas. Pues lo dicho, retiraremos realizando presión en la pestaña uno de los terminales
el que no se va a utilizar. Ahí tenemos el primero y ahora moveremos de sitio el segundo. Una vez este hilo, ya lo tenemos a punto para poder soldarlo, como hemos doblado la pequeña pestaña que lleva de tope, volveremos a colocar la misma para que realice tope una vez introducido nuevamente en el conector. Intentar no dañarlo en exceso. Y procurar recolocar la pestaña que lleva. Ahí la tenemos ya. Acaba de salir. Con el alicate ha ido mucho mejor. Ya tenemos el conector nuevamente, o el pin, mejor dicho, nuevamente a punto para poder introducir en el conector MODEX. Pues nada, es tan sencillo como que pelemos un trocito de cable, colocaremos el otro para que nos quede también a medida. Ahí le tenemos. Lo mismo, pelamos un trozo de cable aproximadamente similar. Tenemos las dos puntas. Para conectar o para unir un cable con el otro y que quede luego enfundado, utilizaremos un trozo de macarrón termorretráctil, uno por cada lado, o tubo termorretráctil, depende, en cada país tiene una nomenclatura diferente. Lo introducimos en los cables. Al utilizar una medida tan pequeña, basta que cualquiera de los cables se doble ligeramente y cuesta ya bastante el recolocarlo, o el introducirlo, mejor dicho. Ya tenemos los dos cables introducidos, pues sencillamente realizaremos un punto de soldadura. Uniendo un cable con el otro. Para esto utilizaremos el soporte de soldadura. Aquí ya lo tengo a punto. Colocamos el conector MODEX. Lo sujetamos. Estañamos el cable del conector, o los cables del conector. Tenemos estañado el primero, estañamos el segundo. Estañaremos los dos cableados de nuestro enchufe. Y realizaremos la unión del conector con el enchufe. En este caso, al utilizar material de reciclaje, pues nos vemos obligados a tener que realizar este tipo de unión. Retiramos el termorretráctil para que no se caliente y no quede más cerrado de lo que ya está. Recortamos ligeramente los terminales. Y ya lo tenemos a punto para realizar los puntos de soldadura. Debido a que el termorretráctil que dispongo es muy fino, lo que haré será soldar enfrentados un cable y el otro. Lo suyo para conseguir más una mayor resistencia sería soldar un cable encima del otro. Pero en este caso, soldando un cable encima del otro, el termorretráctil no va a circular. Por lo tanto, soldaré uno enfrentado con el otro. Ahí le tenemos. Realizadas las dos soldaduras. Esperamos unos segundos para que se enfríe ligeramente antes de hacer circular el termorretráctil, y ya tendremos prácticamente a punto
o finalizado, mejor dicho, nuestro pequeño montaje. Ahí le tenemos. Colocamos las fundas termorretráctil que embutirán la soldadura realizada. Ahí estaría la primera colocada. Colocamos la segunda. Y ya solamente es cuestión de calentar el termorretráctil para darle la fijación definitiva. Un toque de calor con el mechero, que la llama no toque el termorretráctil, como os comento muchas veces, solamente que se acerque al mismo, que veamos que el termorretráctil se encoge, y ya tenemos a punto nuestro terminal de pruebas. Entrelazamos los cables y nada, ya es tan sencillo como realizar la prueba en nuestra base de enchufe. Vamos a ver si realiza la medida. Tenemos el polímetro en una escala de voltios en alterna. Colocamos una punta, colocamos la otra y sencillamente podemos realizar la medida cómoda en las bases de enchufe. Pues nada, tan solo es una idea, es un ejemplo más de lo que se puede hacer. Otra opción hubiera sido colocando una regleta, pero bueno, cada vez que tuviéramos que utilizarla tendríamos que estar apretando con el tornillo las puntas del polímetro y las mismas se degradarían más, se arañarían. De esta manera las puntas no sufren, no se degradan y quedan perfectamente operativas y rápidas para andar enchufando y realizando la medida en las tomas de enchufe. Pues nada, cuando tengáis tomas de enchufe que tengan la pieza de plástico interna de seguridad que impide que la punta del polímetro se pueda introducir con facilidad, pues ya sabéis una pequeña opción que se puede realizar para poder realizar la medida. Un accesorio más que podemos tener en nuestra caja de herramientas, bueno, el cajón. Pues nada, un saludo para todos, espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.